lugar que es así como de... Bueno, ya lo conocerán ustedes, pero es así como todo está pintado súper bonito. ¿Verdad, mamá? Sí, está padrísimo. Y ahorita nos trajo en el Uber la princesa Kia. Así se hacía llamar, no sé si... Así tenía el nombre. Igual es súper buena onda, ¿eh? Halloween, ¿no? Pero súper linda y a nosotros nos regalaron dulces, ¿sí? Así nada. La Puchi, les quiero decir que nos dijo princesa. ¿Pueden agarrar un dulce del Uber? ¿La Puchi? ¿Estás feliz? Princesa Puchi. Por cierto, no nos saludamos. ¡Hola, pandillas! Ah, sí. ¡Hola, pandillas! Ya llegamos a... Si la morena quiere más, si la morena quiere más, pues dale lo que quiere. La Puchi quiere fotos. Y para los que no sepan, estamos estrenando a GoPro a todo lo que damos. Vamos a conocer a GoPro, espero que la haya configurado bien y que sea una buena imagen. Si no, pues nos chutaremos el video en una calidad bastante baja, cosa que... No quiero, odio los videos. No, pero bajando. En la cámara se ve bien. Aquí se ve bien. Y tenemos hambre. Ahí hay un lugar para comer. Vamos a comer ahí, ¿va? Va, ¿allá? Sí. Ahora te voy a enseñar a tomar una foto. ¿Ah, la tomé horrible? No, pero ven. La Puchi me está diciendo que soy un mal fotógrafo, cosa que está, es muy debatible. Ay, Puchi, no. Yo no soy un mal fotógrafo, Puchi, al contrario. No, Puchi no es un mal fotógrafo. Soy un increíble fotógrafo. Puchi. Ok. Señora fotaza que me acabo de rifar, mi querida Puchi, chequenla porque se ve todo, chequen. Se ve lo de arriba, se ven los dibujos, ¿o no? Sí, están bien padres, súper padres. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí rifé? Vean qué padrísima foto. Medio se ve medio olvido, pero ya vamos a comer y ahorita nos vemos, pandillas, porque la tripa se está consumiendo a mi otra tripa y luego está haciéndole... Sí, están comiendo entre ellas. Las tripas. Síganme en Snapchat, pandillas, y a Puchi también. Aquí les vamos a dejar todas nuestras redes sociales. Para que nos sigan mucho. Los amamos. Los amamos. Con el Almentera. Ahora estoy preparando el selfie porque obviamente tengo que tener fotos de mi nada bien con Puchis. Sí. Aunque Puchis no quiera. Si quiero, Puchis. No seas así. No seas así. La Puchis. Pidió. <Oye. risa> ¿No te imaginabas que era una sopa de frijoles lo que pediste? No, es que yo vi que decía como sopita de hierba, sí. Según yo, y me trae mala traducción. Y es sopa de frijoles. Un apetito. Gracias. Ay. A ver, pruébala. A mí se me antoja, por lo calientito. Y no que no te gustaba. Yo digo pues, que cuando me siento mal, de mi pancita, me gusta comer una sopita o algo calientito porque siento rico mi estomaguito por dentro. Y Puchis, a mí me da X. Y ahora sale con estos cambios. ¿Quién entiende al Puchis? Ya prueba la Puchis, deja de estar de cizañosa. Está diferente. A ver, déjame. Muy diferente. ¿Está muy caliente? Sabe diferente, ¿no? Está rica. Agarras más si quieres saber. ¿Sabe como a chorizo un poco? Sabe diferente, no sé. Allá afuera hay algo interesante porque todas las fotos le toman, toda la gente le toma fotos al piso. No quiero ver qué es. Ah, donde dijiste, ahorita vamos a ver qué onda. Y llegó mi comida, como no varió mucho, pues taquitos de pescado. Y eso que se llaman tequeños, que son como... Taquitos de queso. Ajá. Deditos de queso. Con eso. Pandillitas, mis preciosas pandillitas. Comí con un verdadero, ay, así ya no puedo ni hablar. Me dio el mal del puerco, o sea, me siento cansado. Puchis nada más picoteó así como al piste un poquito. Sí, yo picoteé porque como que no me agradó demasiado, pero estaba bueno. Yo sí me atasqué como si fuera, si no hubiera mañana, como si el mundo se acabara hoy y tuviera que devorar toda la comida que puedo para poder satisfacer mis ansias. Y así lo hice. Y ahora ya vamos a entrar. Y a continuación. Están haciendo ahí la competencia, están blogueando pero a su máxima capacidad, sí. Con una cámara más grande que yo. La gente chida gira cuando hay arte alrededor, pandillas. Así despacito y disfrutando. Miren, aquí hay unas pandillas, se las voy a enseñar. ¿Hay pandillas?
Ah, sí. Ahí estamos, Paola y yo. Yo sí estoy así de regordete. Yo también. Ay, no, Paola. No, tú estás flaquilla. Aquí está Paola. Tin, tirin, tin, tirin. Oye, este. This new crazy mother. Pandillas, realmente no hay sol en Miami, pero nos compramos estos lentes para poder aquí disfrutar del sol así. No salió el sol. Pero no podemos desperdiciar las pandillas. Así que me verán con lentes en muchas ocasiones, aunque el sol no esté como destrozando mis pupilas. No importa. Te sientes cool. Me siento cool. Siempre me verán con lentes. Siempre. De ahora en adelante, siempre. Cuando esté asaltando un banco, con lentes y gorra. Alguien se ríe de mi chiste tan bueno. No. ¿No? No. Chequen esto. Es como Tinkerbell, ¿no? ¡Ay, Tinkerbell! ¡Dame un beso! Sin pelos en la boca. ¿Me ven tu lente? A ver. También me ven. ¿Me ven? Ahí estoy en los lentes de Puchis. Y Puchis está en mis lentes. Y lo que Puchis ve con sus lentes es lo siguiente, así ve. Sí, así veo. Tornasol, Así ve. No es un filtro, no es, digamos, efectos especiales, no. Son los lentes de Pru. Hay más aquí, acción. Yo pensé que iba a acabar todo, Puchis, pero no. Y bueno, pandillas, estoy muy enojado, Puchis. ¿Por? Porque alguien sacó una foto de cuando yo era bebé y entonces la puso en este muro. Eso está chido. ¿Cuándo estabas en tu útero? No, ya había salido. Cuando iba al CrossFit de bebé. ¡Vamos! ¡Get out of here! Está lloviendo, pandillas. Está friseando, Puchis. No seas cobarde. No le saques. Los piojos, Puchis, eso es lo único que me puedes pegar. Bueno, te voy a golpear. Ah, bueno. Chequen, estos candados creo que son como, no sé, del amor o algo así. Pero pues me acordé cuando fui con Puchis a París y pusimos nuestro candado. Y bueno, ustedes ubican, ¿cómo se llama? ¿Wally o Willy o encuentran a...? Encuentran a Willy, ¿no? O Willy o Wally. Pero bueno, ese es... Encuentran a Donald Wally Trump. O Willy Trump. ¿Sí? No es cierto, ese está güero. Voy rapeando mientras camino. Puchis, la dueña de mi corazón. Es tan fuerte como un león, pero flaquita como si fuera un pájaro pinzón.
es chiquita, pero es preciosa, la más hermosa del mundo entero. Pandillitas, como pueden ver, hacia allá se nos acabó la calle. Hacia allá está el arte y hacia acá está esta obra de arte llamada Paola, mi esposa. Porque chequen, blinguis, 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 blinguis. Eso quiere decir que de ahora en adelante somos esposos. De hecho, ya tiene más de una semana que somos esposos. Ahorita vamos a pedir un Uber porque nos dirigimos a un centro comercial que dicen que es muy cómodo y que hay mucha ropa para mí. Entonces vamos, ¿verdad? Pandillas, mis hermosas pandillas, aquí tenemos a la Puchi. Hermosa, con el viento dando en la cara. Llegamos a un centro comercial que está por toda esa parte. Estamos bien contentos porque aquí hay una vista súper bonita. Está nublado como el diablo mismo. Sí, oh, sí, no. Debería salir el sol aquí radiante. Las aves, todo eso. Está nubladito. Ahí están las aves, amor. Sí, cierto, ahí están. Ahorita vamos a ir con las aves. Sí, vamos. ¿Vamos? Sí. Vente. Vamos con las aves, pues, porque hay bastantes. Espero que no nos ataquen. Esperemos que no se vayan como la otra vez. Sí, porque la Puchis es como que alejadora de aves. La otra dice, ay, una besita, le voy a tomar una foto, se acerca y todas se echan a correr. Durísimo, pero corría a volar, precioso, ¿verdad? A volar. ¡Wow, amor! Qué chido, ¿ah? Pandillas, resulta que nos empezó a llover durísimo. Nos echamos a correr aquí. De hecho aquí está entrando agua. Yo estoy mojado. Chequen. Pero nos compramos unos tenis que traen lucecitas abajo. Ya ni los checamos porque nos echamos a correr, pero sí los pagamos. Y espero que estén los dos pares aquí. Sí. Miami con lluvia. Me lo confirmó. Chequen la acción. Ven, Puchis. Se echa a correr la Puchi sin mí. Puchi, la niña más friolenta del mundo, anda sufriendo. Estoy súper mojada. Y eso que aquí sí llueve, pero no, yo no siento frío. Toda la gente se hace para atrás para que la lluvia no la alcance. Pero de repente el viento hace y toda la base lleva, se mete. Por mientras vamos a ver unos vestidos. Pues un maniquí, la Puchi. Maniquí Puchi. Ok, nuestra misión, pandillas, es cruzar de aquí hasta allá para subir al área de donde hay restaurantes y tomarnos algo, comer algo, no sé, no, tomar algo. Tú sí ibas a comer algo, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Pero... Ah, ya se fue la lluvia. Sí, hay que aprovechar. Sí, ya. Estaba lloviendo cañón, pandillas. Sí, ya son gotitas mínimas. Pandillas, ahora nos encontramos caminando aquí en los Miamis. Veo una cámara allá, entonces vamos a acercarnos a ver qué es, porque la Puchis quiere ir porque es bien chismosa. Yo no quiero ir, pero vamos a ver. La Puchis es bien chismosa. Algo está pasando. No es cierto, es un señor con cabecita de algodón. No sé por qué hay tanta gente aquí. No se quede aquí, está formada la gente. No, que no somos de aquí, vamos. ¿Nos vamos? Soy bien chismoso, yo quiero saber qué está pasando. ¿Por qué está formada esa gente? ¿Qué hacen? Sí sé. Ya le había dicho a Puchis que hay un concierto allá. ¿Pero de quién? Gratis, de Hillary Clinton. Ah, Hillary Clinton es cantante ahora. No, de ella no, ella lo organizó. Pero ahorita escuché a como a unos cubanos, creo que eran cubanos, pues, que dijeron, estamos esperando desde la 1 y no podemos entrar porque hay muchísima gente. Mire que me den papas. A ver, acércate y le quitas una papa. No, me da pena. Tú dile. Hay un señor comiendo papas. Es y la Puchi. Un chavo, perdón. ¿Cómo te dijeron señor? Yo soy un señor, ya me dice señor. Ah, señor. Bueno, ya. Cosa que me rompe el corazón, pero la realidad es una realidad. Señor, pero no por matrimonio. ¿Tú eres señora? No, soy una jovenzuela. Pues básicamente le preguntó un señor que traía una playera rosa. Al parecer, ese señor playera rosa sabía mucho, tanto que sacó sus boletos y de una forma muy así, chido, o sea, como que sacó buena su buena onda. ¿Saben qué? Nos dio los boletos, denme gracias. Y creo que es gratis, ¿eh? Pero va a estar Jennifer López. Creo que es un evento político, pero no sé qué. Esos boletitos yo los voy a guardar en mi álbum que Puchi nunca ha visto. Sí, porque no vamos a hacer una cola de 10 horas, ¿no? No. Aparte ya están cantando y tocando ya y ya todo. Ya acabó, creo.
Ah, ok, sí, aquí dice, es a favor de Hillary Clinton. Okay. Yo quiero los VIP, vamos a regresarlos. Pero aparte, ve esto, precio cero. Ese muchacho enseña la shishi, enseña la shishi, enseña la shishi. Bueno, esta es la cola que tendríamos que hacer. Ellos también felices y tienen boletos también, pero son boletos, pues, de espera. Mira, Puchis, ¿a qué no te paras ahí frente a la cámara y dices, hola, síganos en todas nuestras redes sociales? ¿Me hago así? Sí. No. No, Puchis, ¿por qué quieres enseñar, pues? Mira, Puchis, espérate aquí. Estaría buenísimo, ¿no? Amor, ¿por qué te vas? Quiero salir atrás, Puchi. No, aparte, ¿te acuerdas que una vez en el primer viaje a Francia sí te dije? Ah, sí, había gente. Sal y algo así. ¿Y no qué hiciste? Me dio pena, me dio la pena. Les decimos, nosotros viajamos en clase hipster, tenemos boletos hipsters, porque lo gratis es chido. Sí. Lo barato es chido. Lo que te cuesta esta cantidad. Es chido. Y bueno, también nos dieron boletos gratis de algo y es chido. Es chido, lo recibimos, lo aceptamos con mucho amor. Porque es gratis.